vamos a ver los volúmenes pulmonares en un solo eje. Entonces, esto ya lo vimos varias veces en los videos anteriores, cuando vimos los volúmenes que medimos en una espirometría y también vimos las capacidades. Ahorita vamos a verlo solamente en un eje. Entonces, rápidamente repasamos los valores de la espirometría o los volúmenes que vemos en la espirometría para no perdernos cuando lo pongas solamente en un eje. Entonces, esto es, aquí nos ponen el eje de las Y y aquí nos ponen el eje de las X. El eje de las X es tiempo, el eje de las Y es volumen. Entonces empezamos así. Volumen corriente o volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio y otra vez. Entonces ya sabemos que esto son como 500 mililitros. Esto es el volumen corriente o volumen tidal, que esto es la cantidad normal de aire que inspiramos en una inspiración normal. En una inspiración normal inspiramos 500 mililitros de aire y en una expiración normal sacamos 500 mililitros de aire. Normal, o sea, es no profundo, no cuando hacemos una máxima inspiración o una máxima expiración. No, una inspiración normal que, por ejemplo, cuando estamos respirando, que no nos damos cuenta, la cantidad de aire que metemos son como 500 mililitros y la cantidad de aire que sacamos son igual 500 mililitros. Este es el volumen corriente. Luego vamos a tener el volumen de reserva inspiratorio. Este es el volumen de reserva inspiratorio. O sea, es la cantidad de aire que podemos meter una vez que hicimos una inspiración normal. Entonces, una vez que inspiramos los 500 mililitros, podemos meter más aire. Y todo ese más aire que metemos es el volumen de reserva inspiratorio. Luego vamos a ver volumen de reserva expiratorio. Esto es una vez que sacamos el aire de una respiración normal, o sea, una vez que sacamos 500 mililitros, ¿qué más aire podemos sacar? Y ese de más aire que podemos sacar es el volumen de reserva expiratorio. Esto es el volumen de reserva expiratorio. Y el de más volumen es un volumen que es el volumen residual, que es un volumen que siempre se queda en el pulmón, que nunca vamos a poder sacar. Entonces, ya vimos los volúmenes. Vamos a repasar las capacidades. Entonces, la capacidad pulmonar total es todo el aire que le cabe al pulmón. Entonces, ¿cuánto aire le cabe al pulmón? Ya en videos anteriores vimos que es la sumatoria de los cuatro volúmenes. Volumen residual más volumen de reserva expiratorio más volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Esta es la capacidad pulmonar total, o sea, todo el aire que le cabe al pulmón. La capacidad vital forzada, esto es todo el aire que podemos mover. ¿Cuál es el aire que podemos mover? Todo esto. O sea, el aire que nunca podemos sacar es el volumen residual. Todo el demás aire lo podemos mover. Entonces, capacidad vital forzada, este es el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, nada más aquí hay que tener en cuenta la capacidad pulmonar total y la capacidad funcional residual. Y ya que repasamos los volúmenes, ahora voy a poner lo mismo, una gráfica, pero solo voy a poner un eje. Entonces, ya voy a borrar. Entonces, solo vamos a tener el eje de las 10. Entonces, solo está el eje de las 10. Y lo voy a poner por acá. Entonces, digamos, tenemos un paciente y aquí tenemos esto, va a ser el volumen residual. Le vamos a pedir al paciente que, digamos, que inspire, que haga una inspiración normal. Entonces, ahí. Digamos que de aquí acá, es una inspiración normal, o sea, de aquí acá está metiendo 500 mililitros. Esto es el volumen corriente. Y luego le vamos a pedir que meta, ya una vez que inspiró 500 mililitros, que siga metiendo más aire. Entonces, este más aire que va a meter, esto es el volumen de reserva inspiratorio. Ahora vamos al revés. Tenemos un paciente y le pedimos que haga una inspiración normal. Entonces ya saca 500 mililitros. Y luego le vamos a pedir que saque el demás aire que pueda sacar. Entonces va a sacar todo este aire, salvo el aire que nunca va a poder sacar. O sea, va a sacar todo este aire, salvo el volumen residual. Todo este aire ya vimos que es el volumen de, ay,
el volumen de reserva expiratoria. Volumen de reserva expiratoria. Entonces aquí tenemos los cuatro volúmenes, pero es una gráfica distinta. Aquí nada más tenemos volumen en el eje de las Y, y aquí no tenemos eje de las X. Entonces tenemos un paciente y digamos cuánto es su volumen residual. Entonces de aquí a acá es el volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto es el volumen de reserva expiratoria? Eso es de aquí a acá. ¿Cuánto es el volumen corriente? De aquí a acá, que son 500 mililitros. El volumen de reserva expiratorio es de aquí a acá. Entonces, ¿cuánto es o de dónde a dónde va la capacidad vital forzada? Entonces, capacidad vital forzada es volumen residual, volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva expiratorio, más volumen corriente. Entonces, más volumen corriente, más volumen de reserva expiratorio. Entonces, todo esto, de aquí a acá, todo esto es la capacidad vital forzada, force vital capacity, la capacidad vital forzada. ¿Y cuánto es la capacidad pulmonar total? La capacidad pulmonar total es esto mismo, volumen de reserva respiratorio, más volumen corriente, más volumen de reserva respiratorio, más el volumen residual. Entonces todo esto de aquí a acá, esto es la capacidad vital pulmonar o la capacidad total pulmonar. Capacidad total pulmonar, total lung capacity. Entonces, capacidad vital forzada es todo esto y capacidad pulmonar total es todo esto. Pero vean cómo esta es una gráfica totalmente distinta de la espirometría. Y a veces esto lo utilizamos para comparar un paciente normal con un paciente que tiene, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su volumen residual va a estar aumentado. Y como su volumen residual está aumentado, como uno de los factores que conforman a la capacidad pulmonar total va a aumentar, pues la capacidad pulmonar total va a aumentar. Entonces vamos a poner aquí al lado un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aquí está, dijimos su volumen residual va a estar aumentado. Entonces, así, aumento el volumen residual. Este volumen residual es mayor a este volumen residual. Seguimos con el volumen de reserva expiratorio. Volumen de reserva expiratorio. Luego viene el volumen corriente. Volumen corriente. Y luego viene el volumen de reserva expiratoria. Inspiratorio. Volumen de reserva expiratoria. Y eso debería de ir mucho, mucho más arriba. Ya aquí ya choqué con el pizarrón. No sé si se alcanza a ver que aquí ya choqué. Pero aquí ya choqué. Entonces, de todos modos, esto, que es la capacidad pulmonar total, aquí está mucho más aumentada que aquí. Entonces, aquí este es otro modo de comparar un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un paciente normal. Entonces, digamos, tenemos así dos gráficas. Así tenemos dos gráficas. Generalmente esta línea, no nos la ponen. Generalmente nunca nos separan cuando tenemos volumen de reserva respiratorio y volumen corriente. Generalmente estos dos volúmenes no están separados, por eso quité estas líneas. Y tenemos así dos pacientes. Nos dicen, ese es un paciente normal. ¿Qué tiene este paciente? Entonces vemos, volumen residual, que es este, este que está aumentado. También a veces nos ponen aquí indicaciones. Como nos dicen aquí, dice máxima expiración. Aquí dice inspiración normal. Y aquí dice máxima inspiración. Entonces nos está diciendo que cuando el paciente saca aire, lo más que puede sacar es hasta aquí. O sea que esto es volumen residual. Nos está diciendo que cuando el paciente toma una inspiración normal, queda aquí. O sea, aquí ya llegó al volumen corriente. Y cuando inspira aún más, esto es el volumen de reserva inspiratorio. Entonces todo esto es la capacidad pulmonar total. Y nos lo ponen así, nada más nos dicen aquí es cuando el paciente expira lo más que puede, aquí es cuando el paciente llega al volumen corriente y aquí es cuando el paciente inspira lo más que puede. Ahora, ¿qué tiene este paciente? Entonces, aquí vemos cómo el volumen residual, que ya identificamos que es esto, está aumentado. Y si vemos la capacidad pulmonar total, medimos de aquí a acá. Ahora, este es de aquí a acá, está aumentado. Entonces, ¿qué paciente tiene volumen residual aumentado y tiene capacidad pulmonar total aumentada? Los pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.